qué dices que es buena la autocrítica? Pues porque si no, ¿cómo vas a avanzar? O sea, si siempre estás viviendo en una realidad alterna, pues ¿cómo vas a avanzar? O sea, tienes que verte primero para poder hacer cambios en ti y luego ya hacia afuera. Si no, no funciona. O sea, decir, al chile le estoy cagando en esto. Te tienes que criticar a ti mismo. Sí, es lo principal. Creo que la crítica individual es la que más importa que la que le puedas hacer a alguien más. Pero también está el exceso, que es como, estás siendo muy duro contigo. Es que eso vale madre, porque mira, si no te exiges, entonces siempre estás abajo. Entonces sí. Tú vas para arriba. Sí, siempre debe de ser así, en lo que hagas. No paras. No, ¿para qué? Oye, qué divertido que eres maestra y comediante. Sí, ya sé. Tus alumnos están orgullosos, he visto los comentarios y comentan como de, aparte es mi maestra de español, esta sí. Morra que estaba diciendo groserías en la tele y que, y que nacía porque el aborto era ilegal. Pues es que es real, o sea, aparte de todo, yo soy muy real, los niños lo saben y no son groserías, son sinónimos fuertes. O sea, son sinónimos que le dan fuerza a la oración, que le dan contundencia. O sea, porque no es lo mismo, retírate, por favor, que sácate a chingar a tu madre. ¿Cómo vas? Vámonos, caminando y meando, órale. Eso, imagínate, tú le das fuerza a alguien con palabras, chinga a tu madre, no se detiene con nada. O sea, porque no necesita armas, ya. Sus palabras son putazos, vámonos. ¿Qué se te ofrece, valedor? Aquí te atiendo, tú dime, te despacho. La cadencia que tiene la frase, ponle a la verga, ¿no? Es como más fuerte. Ponle, rúmbale, vámonos. ¿Te gusta orar? Pues órale a la verga. Esa está bonita también. Imagínate. Está bonita, güey. ¿No? ¿Te gusta orar? ¿Te gusta orar? Pues órale a la verga. Vámonos. Eres del barrio. Sí, tú yo siempre platicas que soy del barrio. ¿Barrio? ¿Qué barrio? Ciudad Nezahualcóyotl. Orgullosamente Nesa. Hay cierta envidia, lo voy a decir como whitexican porque es con lo que pues, siempre me dicen, ¿no? Pinche whitexican. Hay cierta envidia al barrio. Sí. O sea, yo crecí en Cerradito, Chicasito, un lugar culero. Pero el barrio suena muy divertido. Me fui a meter a Tepito un lunes y era sábado. La banda estaba pisteando. Y yo dije, el barrio está muy padre. El barrio está muy padre. Entonces, entiendo esta dualidad como lo que te cuenta el Iván Mendoza de repente. Que dice como, no, pues a nosotros nos tocaba ver cómo el vecino se madreaba a la vecina, ¿no? O Coco Celis, que platique eso en un beat. Como cosas muy incómodas. O de, no, pues ahí se enfriaron un Valentín. Pues sí, le dieron piso. Guárdame este fierrito, le dijeron. Le dijeron, tu mamá sabe coser, pues que te cosa esto. Eso está bonito. Mira, en el barrio siempre se va a tomar. Pero solo está lo divertido. Sí. O sea, está la parte divertida, como la frasecita, la cádula. ¿De dónde salió? O sea, tú salías de la secundaria y echabas la cádula. ¿Por qué tienes esta habilidad para decir? Que te gusta orar, pues órale. Pues órale a la verga. Lo que pasa es que yo desde... No, pues mira... Siempre uno debe de llegar a la casa de alguien, aunque seas de barrio o no, con algo que ofrecer. Acá hay donas también. Y aquí ya me está ofreciendo. Si te dan algo donas, con un topper, regresa el topper con algo adentro. O ya no vuelvas a la casa. Pero, o no regrese el topper, ¿no? Que no se vuelva a hablar de ti. Ese es el punto de las cosas. Pues mira, desde niña tuve que vender en la calle porque pues había que apoyar a la economía familiar. ¿Qué vendías? Vendía empanadas que hacía mi mamá, vendía gelatinas, vendía colchas, prendedores, todas las cosas de bisutería que te imagines. ¿Prendedores? Prendedores son así prendedores para el pelo. Sí, yo pensé que algo que prende. No, fíjate que como estaba yo chica, no me dejaban agarrar cerillos, eso sí. ¿Y eras como el niño de las empanadas? ¿Tenías tu gimmick de venta? Como los güeyes que te venden fruta en el Parque México. Oye, te ves muy sola, amiga. ¿Cómo se te antoja un pepino para que te metas por el hocico? Digo, no dicen así, obviamente. No dicen así, pero estaría divertido. ¿No? ¿Tenías habilidad como el de las empanadas? Pues era chistoso porque además mi mamá estaba yendo con los Testigos de Jehová. Entonces, pues yo ya tenía como la práctica de la tocadita de la puerta, de ay, buenas tardes, ábrame tantito. No sé, ¿tú creciste siendo Testigo de Jehová? Sí, hasta los 13 años más o menos. ¿Por qué hasta los 13? Luego los 14 dice. No, bendito sea Dios, entré a la secundaria en la tarde, entonces ya no podía ir y ya no me podían obligar. Porque luego tú sí te haces preguntas así como de, oye, ¿por qué si en la Biblia dice esto tú eres culero? A ver, es que no estoy entendiendo bien este pedo porque la Biblia dice que todos debemos de ayudarnos y tú eres una pinche mierda. Entonces, ¿de qué se trata? ¿No? Y te empiezan a ver como el, uy, no, un rebelde. Y entonces, pues chingas un madre. Por eso ya no fui, la verdad. Por pinche necia, por pinche hocicona, preguntona, ya no me quisieron ahí.
Mandaron la chingada. Y en la calle aprendes todo. Porque, pues, casi siempre los que están en la calle son niños. Casi no hay niñas. Entonces, te empiezas a juntar con el barrio, pues, masculino, ¿verdad? Todo lo que viene siendo el varón del barrio. Dirías y, que el varón pues, tiene más. Este... Y el varón, pues, ya sabes que el varón. Ay, nomás está pensado como chingar, es la diferencia, ¿no? Como coger, que tenemos. Eso, cómo chingar y encoger. Esos son sus pensamientos recurrentes. A eso se limitan. En chingar y en chingar, ¿no? Sí, de alguna forma tiene que chingar. Y entonces, pues ya te vas aprendiendo frases y conforme vas creciendo, pues las vas utilizando, las vas apropiando. Pero luego ya entras a la escuela y te domestican un poco y ya sabes dónde decirlas y dónde no. ¿Y cómo es ese balance de ser acá tan barrio y de repente entrar al mundo de la docencia? Fíjate que el barrio siempre ayuda porque te muestra como alternativas de solución para las cosas. Y yo creo que eso es lo que los niños realmente necesitan en la escuela. No que les hagas una mentalidad cuadrada y que les enseñes las cosas que están bien o están mal, porque realmente pues eso no existe. O sea, solamente son perspectivas. Y cuando tú tienes todo el barrio, pues no se te cierra el mundo con nada. O sea, si el día de mañana amaneces encuerado, pues ni modo. O sea, te compras una caja de mazapán y las vendes en la micro y vámonos a lo que sigue, papi. Supervivencia. Sí, pues supervivencia inmediata. Entonces, con ese pensamiento, cuando tú estás dando clases, lo menos que quieres es que los niños sean cohibidos o que tengan una mentalidad de que a fuerza necesitan trabajar para alguien. Entonces le empiezas a meter acá tu jiribilla de Nel, ¿no? A ver, ¿no traes lápiz? No. Bueno, ¿qué harías si te bañas y no tienes toalla? Ahí te quedas a vivir en el baño. La guerra con una paleta, ¿no? Exacto, no, valedor. No, a ver, si se pierde, como a ti te pasó, se pierde la moneda, no la encuentras. Tú dices, a ver, vamos a hacer algo. Yo voy a hacer la basculeada, culos a la pared, ¿no? Y donde encuentre los 5 varos, a mí me va a valer madre. Yo voy a hacer una pinche fiesta y todos van a entrar a bailar. Así de plano. Y entonces ya los niños empiezan a decir, Nel, porque si me robo una moneda, ya todos van a enterarse que soy yo. Y empiezas a valorar las cosas también. Como maestro sabes, ¿no? De pronto que los niños pues, no tienen tantas carencias en algunos casos. Y por eso les hace fácil perder las cosas, no cuidar sus materiales. Pero ¿por qué brincaste a ese ámbito? Porque dijiste, ahora quiero de vender cosas, de vender prendedores para el pelo, a decir, maestra. Maestra. Pues siempre quise ser maestra. Yo sentaba mis muñecos ahí y les daba clase, quisieran o no. Qué oso. No, estaba padre. A mí me encantaba. Yo me acuerdo que mi Barbie quedó encantada. O sea, vela cuántas profesiones tiene. ¿Quién le enseñó? Yo. Hoy, y me decía. Está la Barbie, doctora Barbie, veterinaria. Claro. Estaba platicando con un amigo que ya. O sea, me decía que sus primos o sus sobrinos o no sé, gente pequeña. Ya. Al recibir una clase. Tú antes tomabas nota y te decían, este es el deber ser. Y decías, ok. Y ahora todo se ha vuelto tan subjetivo y existen tantos puntos de vista públicos que el alumno empieza a cuestionarse más. ¿Te pasa eso a ti con tus alumnos? O sea, como de que ya hay un güey así como de, entiendo la filosofía de esto, pero ¿el por qué de ese por qué, maestra? O que te empiecen a llevar la contraria. O sea, es que antes yo le preguntaba a algún adulto y me lo respondía. Y yo decía, ah, pues esa es una verdad absoluta. Ahora googleo en mi iPhone y le digo, eres un estúpido, güey. Claro. Te equivocaste, idiota. Sí. Pues antes tal vez no estaba Google, pero estaba la calle, estaban los amigos, ¿no? Entonces, de pronto, si en tu casa te ponían muchos límites, cuando tú ibas a otra casa y observabas otra dinámica familiar, como que te dabas cuenta de que no todo era lo que tú veías en tu casa o lo que te decían los maestros. Entonces, a mí sí me gusta que los niños sean cabrones. O sea, yo siempre en mis shows pregunto, a ver, ¿usted quiere hijos chingones o pendejos? Y tú dices, chingones. Pues sí, porque cuando estás dando clases y un niño te pregunta de más, lejos de enojarte, yo creo que lo que debes de hacer es como valorar esa inquietud que tiene. Hay niños que, pues ya sabes, ¿no? O sea, están en la adolescencia y nada más están diciendo, pues sí, pues si estás segura, bueno, entonces voy a buscar. Pues busca, papacito, busca. Yo no estoy aquí nomás porque iba pasando. Tú date una vuelta por los libros y ahí me avisas, ¿no? Cánsate, mi amor, cánsate. Ahí como a los... O sea, no puedes estar ocultando ni tapando el sol con un dedo. Siempre las cosas son... Tiene que haber siempre más de un lado de una historia. ¿Cuándo has querido ahorcar a un alumno? O sea, que en tu mente has dicho...
Me voy a ir al bote porque voy a matar a este cabrón. Fíjate que tenía un niño alguna vez que era bastante agresivo con un compañero y todo el tiempo lo estaba pues tratando de humillar. O sea, de repente llegaba el niño con juguetes y le decía, esa chingadera está fea. O sea, siempre, todo el tiempo lo estaba molestando. Y por más que yo hablaba con él, o sea, el niño no entendía. Y siempre estaba como siendo muy hiriente. Y pues ya cuando hablas con su mamá, pues te das cuenta que es igual. O sea, era un alumno que de repente le decía, tú cállate. Ah, mira, ese es el equipo de los prietos, decía. Y entonces al hablar con él y explicarle por qué no es correcto estar haciendo ese tipo de comentarios, me decía, pues yo no tengo la culpa. ¿Qué te dijo tu mamá? Pues que no tenemos la culpa de ser güeros y ellos prietos. Entonces te das cuenta que no es tanto el asunto con el niño, sino es con los papás y la familia. Por eso el niño llega comportándose así a la escuela. Pero sí dan ganas a veces de, pues pierdes tantito el control, sí, porque están agrediendo a otro niño. A mí lo que me hagan, ay, pues, son niños, o sea, no puedes ponerte al nivel de un niño porque pues estarías enfermo, la verdad. Eso es lo que yo siempre pienso. Como esta maestra. A ver. Es un gran clásico este video. Sobre todo me encanta que un personaje se llama Grimaldo en el video. Grimaldo. Adelanté 6 minutos porque al principio se pone a hablar sobre valores, sobre el respeto. Algo que ya no tienen. Algo ¿no? de redes sociales, ajá, pero es pinche Zack Snyder la señora. O sea, pidió como 6 camarógrafos. 6 niños están grabando esto. Y el audio es un poquito bajo, pero quiero saber tu opinión. ¿Tú qué harías en este caso? Sí. A ver, espérame. Le llamó en la... Puso como la maestra... O sea... No está bien lo que puso, obviamente. Haz de cuenta que puso como... La maestra es una puta, ¿no? Ajá. Eso puso en Twitter. Sí. No arrobó a nadie. Y ella dijo... Y la maestra dijo... Voy a entrar a Twitter a ver qué dicen los alumnos de mí. Ok. Muy molesto. Y aquí tengo una cámara y acá hay otra. Y así tengo como mi familia. ¿Un dolly? ¿Y ese dron? ¿Un boom? ¿Un dron? Tengo un dron y te está viendo. Todo te está viendo. De hecho, es que todo México se entere. Pues primero ya hizo su show porque los puso a hablar sobre el respeto, sobre las redes sociales. Luego hizo que Mariana leyera en voz alta el tweet. Luego puso a varias personas, o sea, llegó antes con ellos y habló con ellos y les dijo, oigan, necesito que graben. Ok, entonces cuando yo les dé el cue, sacan sus teléfonos. Sí, ya sé que no deberían sacar teléfono en la escuela, pero lo van a sacar. Pero tienen mi permiso. Y quiero que graben mi venganza. O sea, es que es eso, me sentí expuesta en Twitter y ahora me voy a vengar. Y así como mi familia vio eso, Marina. ¿Por qué lo vio su familia? ¿Qué dijo? Lo vio y dijo como, ¡niños, vengan! Miren lo que dice esa niña de mí. O sea, no enseña las cartas donde le hacen corazoncitos ni nada. Pero ¿qué tal el tuit donde le dice, oh señora, atiéndase? Delante de las cámaras te vas a disculpar conmigo. Aquí, delante de las cámaras. Güey, tiene como 14 años la niña, no mames. O sea, te estás... La maestra también, mentalmente, al parecer, también tiene 14 o menos, es ¿no? Que, como 7. A ver, en algún momento estabas enojado. Enojade con algún maestro y pusiste atrás en un cuaderno como ¡a mí Saracini es una pendeja! ¿No? ¿Llegaste a hacer eso? ¿Tú, Rodrigo? Yo una vez. Sí, claro. O sea, te enojas, ¿no? Uh-huh. Muchas veces entonces, tienes hasta todo el problema, pero pues te enojas. Y acá, ¡no! ¡El maestro es un idiota! Yo no una fui. Vez, en un chismógrafo, la verdad, yo sé que esto no está bien, pero puse la maestra Keiko. ¿Por qué? Porque quiero aclarar que la maestra me fastidiaba. O sea, yo entregaba tareas, siempre me ponía menos calificación, me dejaba más tarea, al final me reprobó. ¿Y por qué hacía trucos en el agua? No, porque hice alusión a su tenía físico. Un hoyo aquí y echaba agua, ¿no? Se bajaba los pantalones y se pedorreaba, ¿no? Sí. Porque comía pescados crudos. No, porque es que hacía trucos con una pelota. Así.
perdón. Llegaba hablando así. La maestra olía como a acuario. No. ¿Por qué no le da la boca a pescado? Porque tenía como un olor a ostión. Traía sus ondas con el director. Sí. Pues es que no, realmente no estuvo bien lo que hice, porque estaba haciendo alusión a su físico, pero es que ya me tenía harta, y entonces no falta que alguien va con el chismógrafo y lo entrega, ¿no? Y te entrega, y dice, pues sí, fue suave. O sea, ¿a alguien le pareció bien quemarte? ¿Algún pinche chismosito de cagada? Fue una hija de perra que en su momento le di sus putazos. Nada más, caballero, sépalo, porque yo llegué a mi casa y a mí mi mamá me puso una de perro bailarín por su pinche culpa. Y entonces dijiste, después de que te la pusieron, dijiste... No, yo me la chingué primero, porque yo sabía que mi mamá me iba a partir la madre, y entonces dije, no, mi amor, pues aquí las dos. Aquí dice Coco Celis, nadie va a ser feliz, ¿cómo ves? Tú sabes quién eres. Y cuando quieran, o sea, ¿cuándo vas a estar en el cine Tonalá? ¡Que vaya! Por tiene otra dile, segunda ahí, tanda, ahí se la pongo. Mira, Alfredo Adame, dice su dirección. Mira, Alfredo Adame. Tonalá, jueves 18, ahí te espero. Yo te pongo el cover, tú llegas. Es más, hasta de un más uno. Pa que... Como quieras, hija, los que necesites. Recordando este maravilloso audio. A la pendeja que me quemó en el chismógrafo. Es que el chismógrafo era sagrado, ¿estás sí, de acuerdo? Sí, es algo privado. Te están haciendo una pregunta. El chismógrafo es privado. ¿Qué? Y no, sagrado. ¡Privado! ¿Pero por qué llegó a la maestra? No, se supone que era algo entre compas, ¿no? Mira, y entre amigos. Nunca falta el culere que te trae ardor y que siente que le pica la cola y en lugar de que llega contigo, ¿qué tranza? Pues vamos a medirnos los tenis. No, siempre trata de estarte ahí haciendo cosas por debajo del agua como los pinches pocos huevos y entonces te avientan un buscapiés por donde te agarran ahí, te atoran, te tuercen, lo entregaron a la maestra. Entonces esta idiota fue, maestra, Alexa, mire lo que puso. Y la maestra le sacó copias. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué te clavas tanto con un niño, güey? Es que no entiendo eso. Bueno, es que, mira, cuando... O sea, perdón. No. A mí me pasa algo así y le diría al niño, oye, no está bien que te expreses así de la gente. Vete. No, o sea. Y así, ya sin nada. Así. Ah, güey, le diría, estuvo muy mal que me dijeras Richie Keiko. Ya. Que me dijeras Tortuga. ¡Ey! Te estoy hablando. Ya. El niño tiene 2 horas que se fue. Así, ya. Neta. Te dije que no me dijeras. Ya. Perro Bermúdez. No me gusta que me digan sin cuello. Ay. ¿Ok? Ahora, ya. Bye. Ya estuvo, vete y nos vemos ahora, al rato en clase. Ya. Por favor, pones atención, que vas muy mal. Fíjate. Y ya, ¿por qué te puedes sacar copias? O sea, para que fueras. Sacó las copias porque, como era de esperarse, yo arranqué la hoja. Y entonces yo dije, pues si no hay pruebas, pues si no hay cuerpo, entonces no hay delito que perseguir. Eso fue lo que yo, en mi lógica, ¿no? Dije, a huevo, ya me la peló. Ya me la peló la maestra Keiko. Pero no, resulta que la cabrona, muy audaz, muy astuta, muy diáfana, fue y le sacó copias. Y entonces esas copias se las mostró a mi mamá. Y la Toñita Club no se anda con mamadas, ¿eh? No, no, esa nada más una queja. Y con ese bastón que traía, no mames, las putizas. ¿En qué momento entre, ¿en qué momento entre que le comenta a tu mamá llegan los putados de tu mamá? Mira, ¿y en qué momento llegan los putados a la persona responsable de difundir la información de la maestra Keiko? Les voy a explicar. De Miss Keiko. Les voy a decir lo que sucedió. La maestra me odiaba. Evidentemente, no es sorpresa para nadie que yo, los icona, pues siempre lo he tenido, ¿verdad? Pero no soy mala. O sea, si ustedes, amable auditorio de este hermoso programa, un día me ven en problemas, es porque me estoy defendiendo. Porque en verdad yo nunca busco pleito. Nada más me gusta defenderme y no me gusta ser dejada. ¿Y no entonces, te gusta la injusticia? No. Y siempre he sido muy hocicona y defiendo disque a los amigos. Pues ya ves que son los pinches perros primeros que se van, ¿no? Gente, ustedes saben quiénes son, mierdas. Entonces se fue. ¡No me a mí me vale madre! ¡Chinguen a su madre! ¡Lo saben! ¡Lo saben y se los he dicho en su cara! ¡Me vale verga! Se van entonces, a la verga. Sí, todos. Y allá se quedan. Construyen casa. Hacen familia. Compran unas playeras que digan, fui a la verga y lo único que traje fue esta pinche playerita. La pinche playerita culera. Como mi cara. Así que digo. Bueno, el chiste es que le entregan el chismógrafo a la maestra. La maestra me dice y llama a mi mamá.
Pero cabe mencionar que como yo ya era un problema en la escuela, de repente yo estaba en la cancha acá jugando básquetbol y volteaba y ya venía mi jefa. O sea, ya no me avisaban, ya solamente le llamaban directamente, no me mandaban citatorio, ya nada más me la echaban. Ya cuando veía ya estaba ahí. Entonces volteo, me llaman a taller y ya sabía que era por lo de la maestra Keiko. Pero en ese momento yo dije, a mí ya me vale madre porque ya no está la hoja en el chismógrafo. Entonces no sé qué hablan estos pendejos. Llegué a hacerme la estúpida y pues a mi mamá le dio coraje que estuviera yo mintiendo porque ahí tenían las pinches pruebas y que mamá son esas. Que, Nel, no, yo qué horas. Me protejo bajo la segunda enmienda. Sí, no, yo qué horas. Y cuando menos siento, no, mi mamá en ese momento me dio dos bastonazos, me jaló la greña, yo me alejé porque también, o sea, es la jefa. Estamos en la escuela, jefa. Sí, no seas así, Street Fighter, güey, tenemos público, güey, sí, qué mal show. Y la verdad, pues esto hay que cobrar cobre. Me encanta cuando sacaron las pruebas. Sacaron las pruebas y la maestra le había sacado copias a todo el chismógrafo, a todo. Entonces también ahí había información, pues que me comprometía bastante. Privada. No, privada. O sea, le cayó la... Que tenía que ver con DEA robos. A Pablo ¿Tenía Escobar. Que ver con robos? Tenía que ver con robos. ¿Con robos? ¿Robabas? Sí. Sí, eras una pinche unos criminal. Unos tapones de un coche también, pero es que mira, los tapones se quitan fácil y también a nosotros nos hacen cosas. En la secundaria le chingué... Pues, ¿por qué le chingaste los tapones a un coche? Porque pinche maestra de biología, perra. Y también a la de la prepa. A las dos. Primero, en la de secundaria, a la de biología. Y en la preparatoria, al de química. ¿Y qué hiciste con los tapones? Me los llevé. Pero fue con unos amigos. Fue con unos amigos. Y yo ya sabía ese modus operandi de quitar tapones. Porque ¿por mis valedores, cuando yo salía a vender, ajá, ellos salían a... A quitar tapones, ¿no? A trabajar, ¿no? A trabajar. Cada quien su jale, ¿no? Vamos a chambear, ¿no? La neta, el chiste es, o sea, yo no los juzgo ni me meto en sus pedos, más que nada porque pues no quiero que me levanten, ¿no? Pero sí ahí andaban y entonces yo ya sabía ese bello arte. Y como no le pusieron sus acá cinturones, pues dije, pues chingaste a tu madre, maestra de biología. Porque la neta, yo había sacado 10 en el examen, no me quisiste recibir la libreta, me pone 5, pues ¿qué pasó? Pues ¿quién te partió? ¿Quién te pateó tu cabeza? Que te sumió la mollera. No, pues no, valedora. ¿Y el de química qué te había hecho y qué le hiciste, güey? El de la prepa se pasaba de lanza, era como este. Y un día en el laboratorio yo estaba hablando. La verdad es que sí, no estaba dejando que diera bien la clase. Pero me dijo que me saliera de mala gana. Imagínate, en ese entonces puedo decirle, voy a hacer estando, pero entienda que esto es un talento, idiota. Estoy distrayendo a los compañeros, pero están cagados de risa, estúpido. Porque si usted fuera muy bueno en lo que hace, no estaría dando clases. Andaría usted en Pemex, ahí en Torres Petroleras, culero. Oye, tú che químico fracasado. Pues por eso, me lo estoy diciendo a mí misma. Trabajarás en la CFE, ¿no? Tendrías base. Che químico fracasado, dice. Sí, es que uno de alumnos sufre... ¿Tú no fuiste a la escuela? Hay gente sí, claro, muy mierda, la neta, de maestros, que no tienen vocación de maestros. Que quieren chingar. Mira, era vamos un terreno de guerra, ¿no? Era un terreno de guerra, sí. ¿Y entonces el de química qué le hiciste? Pues fui y les dije a mis amigos, todos estamos hasta la verga del de química. Sí. Vamos a chingarle los tapones para que le baje. Ah, también le chingaron los tapones, sí, a la química. Y toda esa información está en el chismógrafo. No, el chismógrafo solo estaba la de biología porque eso fue en la secundaria. Entonces mi mamá lo vio todo también. O sea, a pesar de los putados que pusieron en secundaria por chingar tapones en prepa, dijiste, conozco el modus operandi, chavos, vamos a hacerlo de nuevo. En prepa ya nos mandan llamar a tu mamá. Ya sé, como la niña que le jala el pelo a la hermana después del pastel. Y yo pagaba la escuela sola, bebés, trabajando en una tienda donde vendían videocaseteras y así. Entonces pues ya yo me pagaba la escuela, entonces ya me sentía yo muy chingona y decía, pues mi mamá no viene porque yo me pago la escuela. La realidad es que no quería que supiera mis culeradas porque me podía dar en mi madre. Y entonces sale lo del chismógrafo. Todo. Mi mamá me da unos putazos ahí. Entonces yo me calenté porque aparte estaba toda la gente viendo, esa culera que me entregó se estaba riendo. Entonces yo dije, cámara, al rato es el segundo receso, te voy a topar, se andaba cuidando. Y estabas en clase así de que planeando el movimiento. Pues fue dentro del mismo taller de secretariado. Nos pusieron a que termináramos unos ejercicios de taquigrafía y en la fila. Te dije que no te ibas a ocultar toda la vida y ahí le puse en su madre. ¿Puedes describir un poco qué le hiciste? Ah, primero quiero que sepan que me gusta hablar. Te dije entonces, que no te ibas a ocultar toda la vida. Sí, porque se anduvo ocultando. Te voy a parar de culo. Sí, le voy a dar un pinche volteón de calzón y vamos a ver. Sí, cierto, que mucho requesón. Le dije, a ver,
tú fuiste la que le entregó el chismógrafo a la maestra. Y dijo, no, yo no fui. Le dije, todo el mundo ya me dijo que tú fuiste porque dices que yo te caigo gorda. ¿Por qué no me dices mejor que te caigo gorda en lugar de buscarme problemas? Y le quiso poner huevos y dijo, la neta, sí me caes bien gorda. Le dije, pues va, como quieras quiero. Y entonces me empujó. ¿Estás de acuerdo que yo recibí primero la agresión? Sí. Pero yo no empujo ni jalo las greñas. No grito, no corro. Ah, ¿tú, neta? O sea, sí. Tú. A la mera nariz. Se pega así, valedores, ¿eh? Así. Su moquetazo. En el mero tabique, a manera de que luego, luego venga la hemorragia. ¿Y le sangró su nariz? Le sangró la nariz y empezó a pedir paz, pero yo le di otros tres putazos bien puestos. ¡Paz! ¡Aquí está tu paz! ¡Aquí está tu paz! ¡Paz, hija de la chingada! Y, pues, evidentemente me relajé porque, pues, ya estaba la maestra. Además, ya me habían dicho que me iban a suspender. O sea, tú ya estabas de... Como la banda que mata en la cárcel, ¿no? Que entonces vas a estar para siempre, güey. Acá te hago unas chambitas. Si quieres. Acá andamos laborando adentro, ¿no? Sí. El director me defendió. Me defendió el director porque yo le expliqué cómo había estado todo el problema y dijo que en lugar de estarse, pues, confabulando para estarme chingando, ¿por qué no mejor alguien me mandaba al psicólogo? ¿Y fuiste al psicólogo? Ah, sí, a partir de ahí ya empecé a ir a terapia. Y sirvió un chingo porque en prepa le estabas chingando los tapones a la química. ¿En prepa también te moqueteaste a alguien? Nada más una vez. En prepa ya nada más una vez. Ya, igual, ya nada más una vez. Es que quiero decirte, Richie, que cuando yo entré a la secundaria, yo era un año menor que todos mis compañeros, porque yo pasé de kinder a segundo de primaria sin cursar primero, entonces eso ocasionó... ¿Por qué te brincaste primero? Porque ya sabía leer, escribir y todo ese pedo. Pero yo más bien creo que era como, ay, esta pinche... Le debes un año a la SEP. Ajá. No, ellos me deben la vida a mí. Imagínate que te hagan una de esas películas que hubiera hecho Robin Williams en su momento... así como de Alexa, tiene que hacer primero de primaria. Yo con feliz, yo lo hago. Con Consuelo Duval. Consuelo Duval es la maestra. Ah, sí, claro, por favor. Yo la quiero conocer. Por favor, llévenme a primero de primaria, me urge. A lo mejor por eso toda mi vida está así, por no haber cursado primero. Y te lo brincaste y entonces eras, y eso te hacía más brava. Era muy chica y estaba muy más inmadura que todos. Entonces, las cosas que para mí eran divertidas, para los demás eran pendejas, nadie me soportaba. O sea, realmente yo siempre fui como muy, o sea, sentía que no encajaba en ninguna parte. Porque siempre que yo quería, por ejemplo, seguir jugando correteadas o así, y los demás ya se andaban acá caldeando atrás del taller. Entonces decían, ah, esta pendeja que pues no encajaba. Y la Alexa acá dándole clases a sus Barbies. Y yo, ay, hoy vamos a ver taquimecanografía. Y pues los otros me odiaban, así como, ah, pinche madura. Luego ya empecé a organizar peleas en la escuela, o sea, hacía muchas cosas muy divertidas. ¿Cómo que organizabas peleas? ¿En qué clase de gangster? Pues, porque a los niños les gustaba darse en su madre con los del otro salón. Entonces yo les dije, no sean pendejos, esto hay que cobrarlo. Todos ven y nadie paga. ¿Y cobraban las peleas? Sí, cobrábamos. La realidad es que porque pues no me daban dinero para gastar, entonces yo necesitaba para gastar. ¿Y lo invertías ahí que en el Boeing, que en la papita? 80-20, 80-20 lo justo. Ellos 80, yo 20, yo organizaba todo. Tenía mi crew que distraía a los orientadores y a la prefecta. Y eso se repartió. ¿Cuántas peleas organizaste? Pues, estuvimos así como unos dos bimestres, yo creo, me aventé organizando peleas. Hasta que un pendejo se le ocurrió llevar un pinche tubo al pinche idiota, pegar con el pinche tubo. Y pues ahí nos atoraron. Y se cayó el show. Sí, se cayó el show, pero luego ya yo era... Se cayó el sueño del management de peleadores. Se acabó y luego me dieron... Por culpa de un idiota con un pinche tubo. ¡Qué pendejo! Se llevó un tubo que aparte... Ay. Yo una vez me llevé un tubo y se me salía de aquí del suéter. También un tubo. Porque acuérdate que había peleas entre la otra secundaria y la nuestra. ¿Pero por qué un tubo, güey? Pues pinches porros de la UNAM. Pues porque acuérdate que los niños, aunque fueras niña, te pegaban. Entonces yo les daba tubazos. Pues sí, no mamen. Te voy a dar con el tubo. Te voy a dar con el tubo, pendejo. Pues sí, entonces ese pendejo se llevó el tubo y a mí ya me dieron mis papeles para que ya no fuera a la secundaria. O sea, ya como ¿qué será? Unos 20 días antes me dijeron que ya no fuera. Pero ya estaba acabando. Sí, ya me valía madres. Y ya, esa fue la última golpiza que me dio mi mamá. Y creo que ahí ya fue como que me regeneré un poco. Porque sí, ya evitaba el problema al máximo. ¿Y qué dice ahora de cómo eres? O sea, porque antes un desastre. Que, ay, ahora que se me embarazó. Ahora que se me empanzó, no. Pues es que sí me casé, ¿tú crees? Uh-huh. Sí, hubo el matrimonio. ¿Y entonces tu mamá siempre
Pues mi mamá, mira, yo no me quería casar y mi mamá me decía, pues cásate, porque acuérdate que a veces es importante y así. Y yo decía, pues es que mamá, eso vale verga. Pero ella no entendía, ¿no? Entonces yo dije, bueno, va, cámara, vamos a casarnos. Y ya, hicimos ahí la disque boda. ¿Qué hubo de comer? Pues, ¿tú qué crees? Mole. Mole y pollo y arroz. Ay, qué sabroso. A huevo, estuvo. Es gordo preguntar cómo alguien se casó. Está rico, ¿no? Está rico. Oye, ¿qué hubo de comer? Estuvo rico. Bueno, ya me casé, entonces mi jefa. Yo siempre, desde que supo que estaba embarazada, siempre quise tener a mi hijo. Nunca pasó por mi mente no tenerlo. Porque solamente quería tener un hijo. Y me parecía buena idea tenerlo joven. Por alguna razón, que luego el tiempo me decía a veces que no, pero yo al principio dije, sí, 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 es buena idea. Y entonces ya lo tuve y pues ahí está. Mira, ya el 16 de este mes cumple 17 años. Hablando Amo su inocencia. Hablando de cumpleaños, ¿17? 17. Órale, está bien ruco, güey. Ya son las 3. Y está bien ruco tu hijo, güey. Ya. Hablando de cumpleaños, hoy es cumpleaños, mientras grabamos estos cumpleaños de Pixitas, entonces le vamos a hablar para felicitarlo. Sí. Pero dile que está en neurosis. Que si no te va a colgar. ¿Bueno? ¡Ey! ¡Yo! Hoy es tu cumpleaños. ¿Ya comiste pastel? Ponte hasta el ano. ¿Te vas a embriagar, Pixitas? ¡Ajá! ¡Te encanta tragar! ¡Pareces coreano! ¡Feliz cumpleaños! Gracias, Richie. ¡Feliz cumpleaños, Pixitas! Estoy aquí con Alexa Swart, que también te está felicitando. ¿Con quién? Con Alexa Swart. Ah, dile que muchas gracias. Muchas felicidades, aunque no sepas quién es esa señora, pero te desea feliz cumpleaños. Yo lo sabía, lo intuía. ¿Qué te regalaron? Sí, la conozco, no la conozco. Es comediante. ¿Qué te regalaron? No, no me han regalado. Ah, no, sí, no me han regalado nada. No, no me han regalado nada. ¿Qué es lo más caro que te han regalado en la vida? ¿Mande? ¿Qué es lo más caro que te han regalado en la vida? No mames, No, nada, güey. Yo creo que una cena el año pasado estuvo cara. ¿En qué tan cara estuvo? ¿Cuánto costó? Fueron como, no fue tanto, como 6 varos. ¿$6,000? ¿Qué cenaste? Bueno, fuimos al Juna, pues íbamos más o menos. ¿Cenaste pato laqueado? Sí. Y mi mamá me regaló una libreta y un lápiz. ¿La has usado? No. Oye. La neta no. ¿Qué es lo más barato que te han regalado, además de la libreta y el lápiz? El sacapuntas le dieron, ¿no? Me hubieras dado los 20 pesos. Me hubieras comprado una modelo de lata. Me hubieras comprado un latón más. De modelo, güey. Sí, 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 ¿verdad? Capaz de ver. Me dijo, ay, bueno, es que eres muy creativo para que dibujes. Ah, bueno. Creativo, además. Si eres un. Creativo yo, güey. No mames. Oye, te quiero mucho. Yo también, gracias por hablarme. Al rato nos tomamos unas cervezas, ¿no? Pues sí, es tu cumpleaños, güey, ¿o no? No estoy tomando. No toma. Pero a ver, ¿qué propones? Y está en la temporada del pez. Pero está en temporada del pez. ¿Qué es temporada? Nada más come pez. ¿Solo estás comiendo pez? Solo estoy comiendo pez y solo estoy, ¿Por qué siempre haces esas cosas para llamar la atención? Pues porque así la gente. Oye, pero entonces dices que no estás tomando, pero dijiste que estás abierto a la posibilidad de tomar hoy. Ya, o sea, ya estás tomando. No, porque no he tomado en más de un mes. Ajá, pero hoy ya tomarías. O sea, me puedo tomar un tequila con agua. Uno nada más. No, bueno, tres. ¿Tres nada más? ¿Qué propones ya? Nada más quería ver cómo te doblegas. Te hablo al rato para ver qué hacemos. Pero seguro te veo, okay. Te quiero mucho. Gracias a ti, feliz cumpleaños. Te vamos a regalar el sacapuntas y la goma para que completes ahí tu paquete. Sí. ¿Tienes fotos de esa libreta? Wow, ese día, güey. No le regalen nada porque lo echa a la basura. Si tiene el regalo de qué desagradecido, mamá. Qué bárbaro. Dios lo va a castigar. Que me dan una puta libreta. Te quiero mucho, güey. Bye. Adiós. Adiós.
bueno, libreta. Es un gran regalo una libreta. Con esa puedes hacer un chismógrafo. Y meterte en un chingo de pedos. Meterte en unas aventuras que te cagas. La maestra llega a confrontar a uno. La maestra está mal. ¿Quieres que te diga ya profesionalmente qué pasó con la maestra? ¿Quieres terminar de verlo y me dices profesionalmente pues qué pasó ver, con la maestra? Vamos a verlo. Aquí, delante de las cámaras. Ya la hizo disculparse. Ve la actitud de los niños. Están agachados. No pensaste. Eso está publicado desde el jueves, Mari. Desde el jueves, una vez que tu materia gris reacciona. ¿Tu materia gris? Yo el viernes. ¿Materia gris? A la hora en la que yo ya calme mi coraje, lo quito. Lo quito, Mari. Es lunes. Es un tuit, maestra. ¿Qué esperas? ¿Likes? ¿Compartir? Ya lo hizo Grimaldo. ¿Por qué lo compartiste, Grimaldo? Esta es mi parte favorita. ¿Qué esperas? ¿Likes? ¿Compartir? Señora, no se dice compartir. ¿Qué esperabas? ¿Compartir? Como el botón dice compartir, la señora piensa que se llama compartir. No, pues hubo varios compartir ese tweet. Para eso son las redes, pinche maestra, no mames. Entonces, ¿para qué lo pones? Si no quieres que nadie reaccione, escríbelo en la pared de tu baño. Eso decía una amiga, que es muy cierto. Como... Ahora la gente puede expresar en redes sociales cómo se siente. Nos causó mucho revuelo cuando un güey se grabó llorando y diciendo ¡Leave Britney alone! ¿Te acuerdas? Fue una sensación viral. Todo el mundo vio ese video del güey llorando. Aquí un fragmentito. Y nos causaba mucha risa porque ¡no mames! Este güey se grabó llorando. Y ahora mucha gente tiene expresiones de sentimientos en TikTok, en... descubrimos aquí la gente que hace como TikTok llorando. Se toma fotos llorando, puede poner en Twitter cosas y antes que te sentías mal y no era como que lo fueras a apuntar, lo apuntaras en un papel y lo pegaras con un imán en el refri así. Se lo contabas a la almohada, ¿no? No, pues llegabas ya a la cocina así. Luego tu mamá haciendo galletas así, viendo su receta y 8 lágrimas al día. Me siento triste y solo. En el refri. Esto qué pedo. Es que... Y te decía tu mamá... ¿Quieres llorar? Ven para acá para que llores. Te voy a dar una razón para que llores. ¿Eso qué? Eso ni preocupa. A ver, pobre señora, está mal. Sigue apareciendo ahí. ¿Qué esperas? ¿Likes? ¿Compartir? Ya lo hizo Grimaldo. Y Grimaldo, ¡oh, shit! ¡Grimaldo! ¡Se lo torcieron! ¡Oh, shit! No mames, es que me encanta que Grimaldo vio el tweet y dijo, ¡a huevo, el tweet, güey! Grimaldo en su mente adolescente dijo como, ¡sí, sientes una idiota, güey! Y le dio retweet. ¿Por qué lo compartiste, Grimaldo? ¡Que le valga verga, maestra! ¡Son mis redes! ¿Es gracioso que tu compañera me faltara al respeto así? ¡Pinche vieja acosadora! ¿Te parece gracioso estar hablando de tus compañeros? Porque ya leí todo lo que hablan de tus compañeros. Güey, ¿por qué expone a los compañeros en su contra? De pinche maestras, son redes sociales. Que los que no tienen Twitter, entérense. Aquí tenemos personas que en Twitter son cobardes y hablan de otras personas. ¿Lo saben? ¿Lo sabían? Aquí ya tenemos gente que está diciendo que su compañera se fue porque tiene cáncer. ¿A ti qué te importa si Dios tiene o no tiene? Qué bárbaro. Ya lo dijiste, Marina, quizás ya se te olvidó porque no te pasaste. Pati Chapoy se queda pendeja con esta vieja. Yo toda una investigación y lo tiró a 6 cámaras. Tienes cuidado, Marina, pero oh sorpresa, yo tengo derechos. ¿Y sabes qué, Marina? Los voy a ejercer. Y te vas a tener a las consecuencias. Me dijiste perra. Y para que se lo sepan los demás, me dijo puta. Ok, sí, muy mal ahí. La que muy no es mal. Perra no prospera y la que no es puta no disfruta. ¿Ya qué más quieres? Te dieron todas las... Ahorita estás empoderada, hija. Tú déjala. La Marina está adolescente. Tú empoderada. Todos ganaron. Grimaldo tuvo contenido en sus redes. ¿Qué más quieren? Todo fue orgánico. Todo funcionó. Se puso, imagínate esta maestra el sábado leyendo todos los tweets así. No mames, allí y tallando las calcetas con un pinche odio hasta las rompió. Talló la estufa, hasta la sosa le quemó las manos porque andaba muy emperrada. A ver, maestra, continúa. Y eso a nadie, escuchen bien, a nadie le se lo voy a permitir. Menos
¡Ay, güey! Está bien Dragon Ball eso, ¿no? Es algo que diría Vegeta. Esto va a llevar hasta las últimas consecuencias. Bueno, pero Vegeta por lo menos es famoso y sí, tiene Vegeta una caricatura es chido, de no mames. O sea, todos quisiéramos un día de verdad que existiera Vegeta. ¿Esta pendeja? No, Dios mío. Bueno, es que, híjole, yo me voy a reservar ahorita. La verdad es que a mí mi hija me enseña ese video. Yo voy y le parto la madre a la maestra. A mi hija no me le hablas así, pendeja. Ponte con una de tu tamaño. Una que sí te pueda reventar el hocico de dos pinches cachetadones. No te paras, un pinche soplamocos bien acomodado. Allí, para que vean los niños. Y ve lo que acabo de poner en mi Twitter, ¿no? ¿Cómo ves que ahora mi cuenta se llama la puta de la maestra? Pinche perra. A mi hija no me la tratas así, culera. Con los niños no te metas. Pinche trastornada. Me adicta a las redes sociales. Sí, que no mames, pinche stalker ahí. Que la retiren. Está viendo cuentas de niños menores de edad. Hasta eso es un peligro. Ahí es en donde está el problema, ¿no? Ahí es donde está el verdadero problema. Y aparte, mamá, que cuando la gente está muy enojada, su primer recurso es como, los voy a meter a la cárcel, ¿no? Entonces, la maestra lo que dice es como, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Cuáles son? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son? Ya me grabaste a 6 cámaras, güey. Tarantino style, güey. Metiste aquí una puta producción de Netflix para hacerme saber que te enteraste del post. Y luego, quemaste a Grimaldo. Y luego, ¿qué más va a pasar? Vas a ir con la directora y le vas a decir, mire lo que imprimí. Me dijo perra, me dijo puta. Y Grimaldo y la otra morra. Esa cuenta no es mía, maestra, con la novedad. Tiene 8 meses que me hackearon. Me hackearon. ¿Qué más puedes hacer? Que nadie más le quede ganas de ofenderme así en la red social. Casi llora. Está muy emperrada, se le va a enchuecar el hocico. La clase ha terminado, dice. Entonces así que, ¡uf! Oye, un pero cigarrito, yo no apunté, ¿no? Nada. Yo no tomé notas. ¿Lo puede repetir, por ¿va favor? ¿Va a venir esto en el examen? ¿Desde dónde? ¿Desde lo de Marina o hasta que señaló a Grimaldo? Porque ya después, maestra, se le cortó la voz y no la entendí. Imagina, estuviera bien, ¿no? ¿Y de qué se trató todo eso? La clase, hija, ¿no hubieras visto? ¿Dónde te dan clases los guionistas de La Rosa de Guadalupe? ¿A qué escuela vas? Ay, no mames, pinche vieja loca. La verdad. No, no, está mal. O sea, la verdad la maestra está mal. O sea, yo la verdad soy la mamá de la niña o de algún alumno. Yo sí la mamá de Grimaldo. No mames, la mamá de Marino Grimaldo. Ay, no, pinche vieja hocico, le va a faltar para que yo se lo reviente. No, está pendeja. Está mal, está loca. Mira, cuando un niño tiene esas actitudes contigo, lejos de enfrentarlo así, tienes que acercarte y preguntar por qué. Porque seguramente hay algo que tú hiciste y que tal vez no lo notaste, y hay que ser humildes. O sea, ser maestro no significa ejercer poder en los demás. Ser maestro es acompañar a un ser humano que confía en ti y que de alguna forma, si tú lo defraudas, pues va a expresarse así o peor de ti. Pero eso no tiene que ver con ponerte como pinche loco a decir mamada. ¿Qué es eso? No, maestro, no. A mí sí me ha tocado que yo sí les digo, por favor, y ya dicen, ya nos tienes a la madre. Seguramente sí, pero yo prefiero que en algún momento, cuando estén a punto de ir a cagarla, digan, bueno, esa pendeja me dijo que tuviera cuidado. La madre, cómo la detesto. Pero mira, no me fui con ese güey que venía con otros 8 en una pinche combi. Ya, por lo menos con eso digo ya. Y no entres al Twitter de tus alumnos, de preferencia. ¿Estás pendeja? O sea, es lógico. Mira, un día llegaron los niños y dijeron, hay una página que se llama las putas de tal colegio. Y yo lo primero que pregunté fue, ¿estamos nosotras ahí? No, algo estamos haciendo mal, maestra. Los niños no nos están odiando. Eso quiere decir que no estamos ejerciendo ese vínculo emocional con ellos, ¿no? Eso, y que no nos estamos vistiendo como, digamos, a la moda, ¿no? Una ropa a la moda, música moderna, algo padre, ¿no? No estamos en tendencia, ¿no? Ignorando, exacto. No estamos en tendencia. Nadie va a hacer un hashtag de nosotros. Y eso no se vale. También, la verdad, está mal que tú vayas a las redes de los niños y las busques. Como también está mal que los niños vayan a las redes de los maestros a buscar, a ver qué se encuentran, para luego bajar las fotos y tenerlas allí. Ustedes saben quiénes son.
ustedes saben quiénes son. Y tú, Marina, así ya empiezo. Tú, Grimaldo. Te ando buscando, ¿eh? Te ando buscando. No, está mal. Me mama el nombre Grimaldo, además. Me fascina Grimaldo. Que alguien se llame Grimaldo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas, Grimaldo? Me gusta compartir tweets que le llaman perra a la Grimaldo. Maestra y chismes posibles de cáncer. Una verga así, ¿no? Grimaldo, retuiteador profesional. ¿Cómo ves esta maestra? Coger una mano con seis. Tres, cuatro, cinco, seis. ¡Ay, Dios mío! ¡Mi Sara puso seis dedos en esta mano! Oye, quiero preguntar algo que no sé si ya viste de la maestra que estaba allí dándose amor a ella misma frente a sus alumnos. ¿Qué? Sí, es una nota que salió... La maestra ahí grabándose frente busco? A 19 niños. ¿Qué? Ay, ¿pero lo hizo sin querer? Como la diputada que se metió a bañar a media sesión, güey. Y la gente, la señora diputada, dejen de burlarse de mis chichis. Y me respondí como, no señora, no estamos burlando sus chichis, nos estamos burlando que no sabe hacer su trabajo, carajo. Porque se está bañando durante una sesión. Sí, ¿por qué usa jabón Dove? Le va a resecar la piel, ¿no? Así, póngase un exfoliante. Es maestra, no, pero creo que no está el video, está la nota. Sí, no, claro que está la nota. El video no lo queremos ver, muchas gracias. No. Pero, bueno, ves rápido de una maestra que termina la clase. ¡Ay, se ponen bien perritos los burros! ¡Cabrones! No, maestra, pues ya se te cayó el cantón. Parece que es Isabel Fernández, ¿no? ¡Ay, se ponen bien perritos los burros! ¡Se ponen bien perritos estos stand-ups! Se pone la persona. Ahí no se hubiera escuchado ningún insulto, solo por Susana. Qué bárbara, señora. Pues es que es normal expresar emociones, pero también relájate. Estás hablando de tus alumnos. O sea, no puedes hablar así de ellos. Hablando de exposiciones fuertes, como con pruebas contundentes. ¿Viste ese segue? ¿Viste cómo cambié el tema así? ¡Fu! Pero fingí que no lo estaba cambiando. Es una habilidad que desarrolla el comediante en los escenarios. Exacto, como para que la gente no note. Ajá, que terminas un chiste y dices, es que ¿cómo que pasas de un tema a otro? A esto me dedico, perro. A esto me dedico, sí, perro. Llevo años Raúl practicándolo. Raúl Araiza en hoy, alguna enseñanza nos debía dejar. Alfredo Adame, no, porque ya sabemos que ese güey está trastornado. Hablando de Alfredo Adame, vámonos una vez más. Ya quiero hacer una sección que sea reaccionando a la nota de voz de Alfredo Adame. Sí. Bueno, pues al pendejo que me mandó esta serie de mensajes pendejos, le voy a decir tres cosas. Vamos a contar cuántas groserías dice esta vez. Ya lleva dos pendejos, ¿no? Dos pendejos. El pito lo tengo chico porque se lo dejé retacado en el... Bueno, no, yo diría que más. O sea... Al pendejo, a ver, pito, que dijo pendejos, pendejadas... A ver, vamos de nuevo. Bueno, pues al que me mandó esta serie de mensajes le voy a decir tres cosas. El pito lo tengo chico porque se lo dejé retacado en el... En segundo lugar, hablando de... Vivo en... Cuando quieras vete para allá, de tres... Rajo tu chingada madre. Pues fue como 11 ahí. Y lo de robar, 12, 13. No, cabrón. 14. Yo, además de guapo, famoso, 14. Exitoso, inteligente y bueno para los chingadazos, soy millonario. 15. Pendejo. ¿Qué opinas 16. de esta parte no de dijo ego? Que era un millonario pendejo. Y la verdad es que sí, concuerdo con él. Le doy la razón. Todavía no acaba. ¿Eh? Vivo en una casa de 2 millones de dólares, cabrón. Y tengo un Lamborghini, dos Bentleys, tengo Jaguares, Mercedes, tengo... Una yo lo que escucho es tengo el pito chico, tengo el pito chico, tengo el pito chico. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos llevamos? ¿27 groserías? Sí, tiene como... En el banco, cabrón. Entonces no necesito robarle a... Pero además, pendejo, para que me digas ratero... ¿Cuántas lleva? Dime, lleva todas. ¿Qué chingados te he robado? Pinche pendejo de... Chingas a tu rep. Y cuando quieras, pendejo de mi, ya sabes dónde vivo, güey. Vas y chingas a tu reputa madre, pinche mugroso. Tú y yo no somos iguales, güey. Yo soy guapo, famoso, millonario, talentoso, exitoso, inteligente y bueno para los chingadazos.
¿Quién eres, güey? Eres un pobre diablo. Pinche cobarde de Ahí te espero, cabrón, cuando quieras. Después de chingar a tu cabrón. ¿Así? También parece Alfredo Adame le gusta hablar. Alfredo Adame, ¿no? Yo también digo un montón de groserías, así como que vamos a contar las que hice Alexa y las que hice Alfredo Adame. No, pues ahí se van. Ahí se van los... A los primeros tres comentarios que digan la cantidad de groserías, les vamos a dar su Mystery Box oficial de Neurosis y Ánimo. Oye, qué barbaridad. Este señor también está igual que la maestra. Necesitan harto amor y terapia. Mínimo, pues yo así le calculo para sacar todo ese odio como 5 años de terapia. Yo le calculo. Y alargarse el pito. Es que fíjate que yo siento que ni siquiera teniendo lo grande se iba a callar. O sea, sí, yo le voy más a la terapia. Porque así se va a aceptar con el pito chico y al rato va a sacar una rutina de stand-up diciendo. Va a sacar una rutina de stand-up. Soy pito chico. Hey, ¿cómo? Soy pito chico, la neta, ¿Qué tal, Levanten la mano a todos. Me voy a empezar a encurar como Escalante para que vean la verga corta que tengo, güey. Y eso no va a durar mucho. ¿Y saben por qué la tengo corta? Ese chiste, ese punchline sí me gusta. ¿Saben por qué tengo la verga corta? Porque se la dejé retacar en el culo a tu puta madre. Continuamos con más contrataciones, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Y baby showers. Comedia familiar. Imagínate a Adame en un baby shower dando cabegue. Y van a ser vieja para que le vayan poniendo una máquina para lavar trastes, Las mujeres nada más sirven para empazonarse, porque así es de mis opiniones, hijo de su pinche madre. El otro día me bajé de mi Bentley. Uh-huh. Hoy el día que sale ese episodio es Día del Amor. Ah, qué bonito Día y del Amor. ¿Qué es la antítesis del amor? Pues el desamor. Y una gran parte del desamor viene de la infidelidad. Muy mal la infidelidad. Yo creo que muy mal la infidelidad. Muy mal. Muy mal. Si estás con una pareja, es para estar nada más con esa persona. Y ya. Lo hemos aquí comentado antes, que aparte muchos hombres es como... Yo me cojo a todas las viejas, güey. Oye, ¿y tu novia tiene derecho a...? No, espérate. Es distinto. Ahí es completamente distinto. Espérate, no. Nomás yo, güey. No, pues nomás yo, güey. Espérate, güey. ¿De qué hablas? No, dale chance, güey. Sí, pues tú también, ¿no, güey? O sea, si andas de pito loco, pues que ella pueda hacer lo que quiera. Entonces, claro. Infidelidad, no. ¿Para qué te metes a una relación si vas a ser infiel? Mejor ser soltero y qué divertido. ¿Para qué quieres tantos culos si nomás tienes 2 manos? Uh-huh. ¿Para qué? ¿Por qué le haces tanto a la mamada? A ver, no tienes contenta una y ahí andas buscando más. O sea, es que también... Mira, yo sí creo que ahora ya se ha puesto muy de moda tener esas el poliamor que le llaman, ¿no? Yo no creo en el poliamor porque creo que en algún punto... Pues sí está padre tener la seguridad de que estás con una persona que solamente está contigo. Hablando de temas de salud, de confianza, como de... Pues tal vez hasta de ver en un futuro algo más, ¿no? Porque si está con otra persona, pues en algún momento puede dejar de sentir lo mismo por ti. Y no quiere decir que eso no pueda pasar sin que esté con alguien más, pero se me hace injusto porque tú no estás teniendo las mismas oportunidades de encontrar a alguien. Entonces, si todo está padre, si se habla. O sea, si vas a tener muchas parejas, está bien, adelante, hazlo. Pero que la otra persona esté de acuerdo. Porque yo he tenido amigas que han aceptado eso solo... por estar con esa persona. O sea, dicen, va, está bien que tengas más. Me rifo. Y al final sufren mucho. Claro. Y eso yo creo que es cuando ya no está pasando. Creo que todavía el humano no está tan preparado para eso, ¿no? O sea, estoy hablando también por el mexicano. Creo que todavía tenemos una mente no tan abierta como en otros lugares, en donde ten los huevos para aguantar. Si estás hablando que va a ser un poliamor de los dos... Uh-huh. Llega un momento en el que cualquiera de los dos se va a quebrar, güey. Sí. Pues decíamos que en Modern Romance, históricamente, existía el poliamor y fue el hombre el que dijo, oye, ya no quiero. O sea, es un documento histórico, no es un mame, es un documento histórico. Es la realidad. Bueno, aquí hay un caso de infidelidad y, pues sí, cuando la gente descubre una infidelidad, tiene de dos. Llamar por teléfono e inventar madres, ¿no? Oh. ¡Chingas a tu puta madre! Blah, blah, blah. Pero hay banda que onda más la maestra de Grimaldo, dice, voy a armar un showcito. Yo supe de una boda en la que el novio dijo, no, pues estoy muy contento de estar aquí y pues quiero que todos revisen abajo de su asiento. Hay un sobre con unas fotos. Como en Chabelo. El que tenga el número 7 va a pasar a la catafixia para ver si se lleva una sala de muebles troncoso. Y resulta que no. Y oye, ¿tú alguna vez quisiste ir a Chabelo? Sí. Yo mi hermano fue a Chabelo. Solamente fui, pero no participé.
¿Y estuvo no divertido? Estuvo súper divertido. Chabelo salía así como en un video antes, diciendo todo lo que no podías hacer, y él lo hacía como si fuera estúpido, y era muy divertido. Perdón, amigos. Es que Chabelo es como que es de mis tops. ¿Chabelo es de tus tops? Sí. Bueno, es un buen tipo, ¿no? ¿Qué estará haciendo ahorita Chabelo? Tal vez no sea la persona. Disfrutando de su fortuna, güey. Sí, o sea, verá Netflix, verá como que... Seguro tiene una casa impresionante y así está en el jardín, así, solo. Mandando WhatsApps, ¿cómo estás? Ajá. Vénganse a comer. Revisando sus grupos de WhatsApp. Uh-huh. No, ahorita no puedo salir, soy grupo vulnerable. Ajá. Dice Chabelo. Con sus chores. Entonces el novio dijo, revisen los sobrecitos de abajo, y eran las fotos de la novia siendo infiel. ¡Pum! Entonces este güey todavía lo llevó más allá. Un gran clásico este video. Este güey lo lleva más allá porque pues está ahí la morra que está embarazada. Al lado está el papá. Y están en una especie de cumpleaños, en un baby shower. Y el esposo lleva un abogado. Desde ahí todo está badass. Porque puedes llevar pruebas, pero... No, güey. Traigo un abogado, hijos de perra. Pero, ah, la dirección, o sea, es excelente. Quien grabó esto, o sea, contrataron al güey que hizo los planos secuencias de Roma, porque así... Y está embarazada, por lo que veo. Sí. No, hombre, solo mejor esto, Alexa. Van a ver el sexo de... ¿Es un gender reveal? Ajá. Pero le voy a decir una cosa. Tengo acá a una persona. Es mi abogado. De cabecera, un abogado. ¿Ya? Como que ese señor pasa de la arrolladora. Un documento. Ustedes saben que estoy esperando un hijo. ¿Ya? Acá tengo, miren, la prueba de embarazo. Ustedes saben que voy a ser papá. Pero, ¿saben qué? Se olvidaron de un pequeño detalle, mi amor. Acá tengo las pruebas de que no son 4 meses, sino 6 meses de gestación. Hija, ¿qué es esto? ¿De qué está hablando tu esposo? Explícame, por favor. Tranquila, Zorro, tranquila, mi amor. Quiero aclarar un pequeño detalle. Angie, déjalo que termine de hablar mi hermano, por favor. Abogado, continuemos. Acá tengo... Abogado, continuemos. Trae un cabrón con una laptop. O sea, parece que el güey está haciendo ahí neurosis y ánimo. Trae un cabrón ahí con una laptop checando cosas. La casa, el documento, y otra vez se taca el nombre mío, pero ¿cuál es el argumento, Miguel, que yo tengo? Acá está la prueba. Miguel, ¿un video? ¿Un video? Afuera, suegro, por favor. ¿De qué estás hablando? De los 10 años de engaño que tuve, Miguel, yo. ¿No? Salemos, sí, salemos, ya. Hija, ¿de qué está hablando tu esposo? Saca el video a prueba. ¿Qué video, ¿Qué? ¿Está aquí? Mi amigo, con este desgraciado, amigo. La casa. Y allí estaba el amante, no mami. Y el otro también lleva pareja. Sí. Ya le aventaron algo. Oh, pues es que el coraje. Qué buen setup, ¿no? Se armó toda la... Y el camarógrafo no sabía qué tomar. Ay, ya le aventaron la comida encima. El pastel. Si fue un contenido viral planeado, qué creativos, ¿no? Qué creatividad. En algún momento lo pensé, yo también dije, a lo mejor lo así está malísimo, pero creo que, o sea... No te prestarías a hacer eso. Muy buen guión. Porque después la gente te identifica y te dice, mira, ahí está el infiel. Ajá. O sea, yo creo que sí fue real. O sea, fue un güey que dijo, ahora sí me la van a... Ahora sí me van a escuchar. Ajá. Traje a mi abogado, güey. Pero está chido ese tipo de planeaciones, ¿no? Yo le caché una infidelidad a una ex y un amigo, y la corté, y un amigo me dijo, no, güey, no, güey. Tenías que haberla visto el sábado, meter todas las cajas, todas las cartas y las cosas que te ha dado en una cajita y decirle, te tengo un regalo. Y le das la cajita y están todas esas cartas y le dices, checa hasta abajo. Y hasta abajo está impresa la prueba de que te fue infiel. Es como, felicidades, que estés chido, con permiso, llévate, pedazo de mierda. Llévate mis recuerdos. Es todo eso lo que bueno, quería, ¿no? Probar esta noche. Eso está bueno. Manden a ofarril.contacto@gmail.com métodos chidos por que los hayan cortado o hayan cortado. O sea, un momento épico. Sí. Que se haya creado un momento épico para cortar. Pues fíjate que a mí me fueron infiel. Ya empezó.
con una persona que era cercana y que aparte de esta persona siempre me decía, ay, vamos a salir a tomar algo, y la verdad es que yo no tomo. O sea, quiero aclarar esto y quiero hacer este paréntesis. Uh-huh. No es que nunca haya intentado yo tomar. Sí, 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 eso, el esfuerzo y todo, pero pues a la mera hora no me gustó. Por eso no tomo, no estoy jurada. No es que una vez cacheté a mi mamá y por eso ya no tomo, no. ¿Pero una vez cachetaste a tu mamá? Pero, ¿qué tiene que ver? No, no. Nunca ha pasado. Mi mamá es, pues no lo permitiría para empezar, ¿no? Entonces resulta que un día me llamaron por teléfono y era el esposo de esta persona, diciéndome que a qué horas podía encontrar al difunto, ¿no? Al infiel, porque le iba a partir su madre. Yo le dije, ah, ¿cómo no? Claro, con todo gusto. Se me hace que no te voy a dar el horario, ¿verdad? Porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó? Y entonces se oía la voz atrás de ella llorando y diciendo como de, pero no le digas nada y no sé qué. Entonces yo como que no comprendía qué era lo que estaba pasando. Ella me dice, pues quiero que sepas que esta persona andaba con mi mujer. Y a ti también te veo en la cara de pendeja. Y dile a ese pendejo que donde yo lo vea, le voy a partir su pinche madre. Así fue de fuerte. ¿Y qué sentiste en ese momento? Pues me impactó, porque la verdad es que yo no esperaba que hiciera eso. Y menos con esta persona, porque pues sabía que yo... O sea, ella es hija de la dueña de la escuela donde yo trabajaba. Entonces, pues a mí me puso en un predicamento, porque pues yo no quería decirle nada tampoco... Porque yo estaba trabajando ahí, yo necesitaba seguir trabajando ahí porque pues tengo a mi hijo, entonces no me podía quedar sin trabajo. Fueron como muchas cosas que me afectaron así justo en ese momento, pero sí fue cuando ya dije, creo que no hay valores absolutamente, no hay ningún valor. O sea, si sabes que estoy trabajando ahí, si sabes que ella pues de alguna forma es mi amiga también y tú también dices que es tu amiga y conoces a su esposo y a sus hijos, o sea, se me hace como muy bajo. Pues ya, o sea, no le dije como nada. Fue le como chingaste de... sus tapones. Le chingué el carro, güey. No, le chingué el carro. No, me quedé con el carro, güey. Le las pinches llantas así. Lo filería, güey. Hasta ahorita se te ocurrió. Y yo, mira qué buena idea, puta madre. Yo llorando ahí semanas sin querer comer. Pudiéndole haber robado los tapones. ¿Pero de qué? ¿Cómo va la docencia? La docencia chido, ya... tengo, este año me dieron la plaza, fíjate. Este año me dieron la plaza. ¿La de plaza? La ¿qué es, ya, ¿qué es la plaza? Es como, como la plaza es que ya soy maestra como de una base. Escuela de gobierno. Ah. Una escuela oficial. ¿Y ahorita estás en línea? Ahorita doy clases en línea. ¿Y cuál, está divertido? No, está de la verdad. Está triste un poquito, porque los niños, pues algunos no tienen internet, algunos no tienen dispositivos para trabajar, y pues tenemos que estar como buscando alternativas para poder trabajar con ellos. Y como es primero de primaria, pues está todavía más triste, porque pues es el año como de los más importantes. No tan importante, porque tú te lo pinches brincaste. Pero porque en preescolar me enseñaron todo. A ver, ¿das clases a primer gente primero de primaria? Y yo no cursé. Eso, ¿qué primaria. Mal está eso? Por favor, corten esto. No lo vamos a cortar. Sep, busquen a esta persona que está impartiendo clases a gente de primero de primaria sin haber cruzado ese grado. Sin haberlo cruzado. Voy a impartir el catecismo, aunque no he hecho mi primera comunión. No, tampoco he hecho mi. Que te rompió con una laptop. Tampoco he hecho mi primera comunión. No, pues, ¿cómo si eres testiga de Jehová? Pues sí, nunca la hice y me perdí una gran fiesta. Pues mira. Estudié, tengo la licenciatura en educación preescolar, tengo la licenciatura fregando, en educación, tengo una especialidad en educación. Y aquí educación. Está mi título, ¿no? Aquí me lo ponen. Aquí me lo especiales en Comedy Central, hijo de la chingada. ¿Y tú? ¿Y tú, Ricardo? ¿Tú, Ricardo? ¿Prepa trunca, bro? Ah, si no. Oye, y entonces, ¿te ha tocado bullying a través de la web? Sí. Me sorprendió eso, que pueden bullear a través de la web. O ¿los sea, niños? El bullying no está bien, pero que se pueden bullear a través de una computadora. Pues mira, entre niños ha estado fuerte. ¿Qué te ha tocado? Fuerte. Pues mira... O sea, no chistoso. No, tu chistoso. Tu cara fue de no está chistoso. No, no fue esto. Chistoso. Mira, no falta el clásico como este tipo de problemitas que efectivamente los niños toman fotos a los maestros y les hacen memes y lo suben. Entonces, yo lo que siempre les digo a los maestros es como, esto es natural...
solamente que ahora está en otros medios, porque antes, pues tú lo haces en el chismógrafo, haces el dibujo, aventabas por ahí un papel que decía cualquier cantidad de cosas o en el pizarrón, pero ahora, pues como está en las redes, todo es más inmediato. Entonces, que hacen memes a los hacen maestros. Hacen memes a los maestros. Nah, pero yo creo los que maestros hacen mis cuadros a la cultura pop. Yo creo que Alexa está en un grado muy cómodo, ¿no? O sea, en primero no tienes ahorita un celular. Ahorita primero de primaria no, sí, pero cuando he estado en otros grados sí se ha puesto fuerte. O sea, sí ha sido, bueno, pues ha puesto memes y le han tomado fotos a las maestras y pues ahí le ponen la, pues sí, los clásicos insultos hacia los maestros. Lo que podría Marina en su Twitter. Sí, lo que ella escribió tal cual, así, a cualquier maestro. O cómo ven a este pendejo, o así. Cosas como de, ay, este pendejo no sabe ni escribir y ahí me anda corrigiendo la letra. O sea, ¿y, ¿y qué vas a hacer cuando yo de repente corrigí a los maestros? Bien perra. Es decir, el examen no traía un acento o algo así, yo se lo ponía. Eso es bueno. Maestro, se le dieron unos acentos por ahí. Un puntito, ¿no? Ahí. Idiota. ¿Sabes qué es lo bonito de cuando puedes corregir algo? Siempre lo he pensado que las correcciones o las llamadas de atención tienen que ser en privado y ya todo lo chido en público. Porque eso es lo que alimenta la autoestima. Cuando te dicen si es que estás sí, mal. Sí, y está pero mal como nadie que más lo regañes frente a los demás porque los demás agarran partido. Me acuerdo una maestra, pinche, o sea, si tuviera uno la madurez en esos momentos para decir como, ¿qué chingados está pasando aquí? Sí. Una maestra así como que señaló a un compañero, todos lo estaban viendo así que, mírenlo, chupando algo que estaba en el piso. Además de la actitud que trae. Y todo el salón así de, pedazo de mierda. A mí me sí, tocó que todos manipulados por una maestra, todos así, estúpido. Y fue un momento muy raro, o sea, como que sentí que lo estaba juzgando porque alguien me estaba obligando, pero a la vez sentí lástima por este güey. Dije como, órale, está todo el salón en su contra. ¿Y quién lo está poniendo en su contra? Una pinche maestra, güey, la responsable de su salud, güey. Es que a veces bueno, sí no se de su tiene salud, pero de su bienestar mental y su educación. Hay ocasiones donde sí se tiene que llamar la atención en el momento y que pues sí sea como un poco público porque es como, por ejemplo, si alguien está platicando es como, ya te dije 3 veces y no guarda silencio, ¿no? Me siento en junta de padres de familia. Ya te fuiste, me siento en la junta de padres de familia. Se te dijo y además ya con se te dio la oportunidad. Bueno, quiero decirle que su hijo. ¿Qué vas a hacer? Porque yo sé que te encanta ser maestra, te fascina. Sí. Hiciste un posteo hace poco sobre como, ¡me encanta ser maestra! ¡Vamos a ser maestra! ¿Qué vas a hacer cuando seas una comediante muy famosa y ya no puedas dar clases, o vas a seguir dando clases, o no habías pensado en ello y se te aguaron los ojos ahorita que te lo dije? Pues te quiero compartir que estoy un poco triste porque yo muchos años quise tener mi plaza en la SEP y pues no podía. O sea, me quise esperar hasta que mi hijo terminara la secundaria porque, pues como él estaba en la escuela donde yo trabajaba, tenía una beca. Entonces, pues para nosotros era importante tenerla y si yo me iba a trabajar a otro lado, pues ya no íbamos a tener esa beca. Y justo ahora que ya me dan la plaza, pues sí, a veces los horarios no me dan y tengo que estar haciendo muchas cosas como desde las 6 de la mañana para que a la hora que tengo que tener la clase no haya ningún problema. Entonces, para mí sí es triste porque yo siempre lo quise tener y justo ahora que llegó, pues ya no tengo todo el tiempo que antes tenía. Entonces, para mí sí es como fuerte. Y aparte, ahorita, pues está padre porque la verdad es que nos vemos no todo el tiempo que es como cuando vas a la escuela, que son mínimo 4 horas y media, 5. Entonces, tengo más oportunidades de hacer más cosas. Pero también, o sea, por otro lado, de repente entro a las juntas con los maestros y me da mucho coraje cómo estamos todos batallando, que de repente no habían depositado el saldo de la quincena, que hay muchas cosas que no nos comprenden, que de repente nosotros también tenemos nuestras situaciones porque pues estamos trabajando en la casa. O sea, son cosas así fuertes y me da mucho coraje que los maestros a veces, a pesar de que somos de las profesiones más importantes en el país, no tenemos ningún apoyo. O sea, solamente está lo que ya en algún momento se consiguió y ahorita todo el mundo le vale madre. Y hasta lo señalan, ay, no, es que los maestros no están haciendo nada y por qué les pagan. Y, o sea, son muchas cosas que a mí me molestan. Y como comediante, pues trato de decirlas dentro de lo que puedo, pues también como para no estigmatizar todo, ¿no? Porque pues se trata de que la gente lo pase bien. Pero sí, o sea, yo estuve muchísimos años trabajando como maestra y siempre tenía que tener 2 trabajos mínimo. En la escuela y en tiendas de ropa o vendiendo cosas. Y la gente que me conoce lo sabe. O sea, siempre estaba vendiendo cosas, siempre estaba trabajando en otro lado. Porque pues el salario es bastante bajo.
De hecho, los dulces nos los vendió. O sea, de dijimos hecho, aquí es la que nos los regaló, pero ¿cuánto cuesta estos 10, verdad? No, esos cuestan 18, joven, ¿cómo cree? O sea, aquí cae el precio, ya los abrió. Oye, no me digas. Pero qué chido tu host. O sea, lo que sí es que siempre has hosteleado. Siempre has hosteleado. Y en el caso de que la docencia estuviera bajo las normas que te agradaran a ti y al resto de los maestros, ¿qué camino elegirías? ¿La comedia o la docencia? ¡Uy! 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 Pues es te que pusieron no. una mano en el cuello. Sí, no. Es que tú no sabes lo que yo siento ver a una alumna que yo tuve en quinto de primaria que me diga, ya me quedé, hice mi examen y voy a entrar, voy a ser piloto aviador. O sea, ver a una niña que de repente, generación como la de mi hermana, que ya salieron de la universidad y fueron tus alumnos en preescolar. O sea, como tú, que te estabas moqueteando gente y ahorita eres una mamá bien responsable, una comediante bien chida, trabajas, tienes tu ética laboral. Ahí ando y creo que los maestros en algún punto que me dijeron que no iba a hacer nada, ¿qué pasó? Pues terminé siendo maestra. O sea, ustedes me echaron la sal. La vida puede dar giros interesantes. Sí, pues no, yo creo que sí la comedia. ¿La comedia? Porque... Pero te dolió, fue como, ¡la comedia! Pues es que sí me gusta muchísimo ser maestra, de verdad. O sea, yo siento que muchas cosas que tal vez se me faciliten en la comedia es por eso. Porque tu cerebro tiene que trabajar muy rápido siempre cuando estás... Y hablas en público. Y estás con ellos todo el día, o sea, para mí sí es como, pues sí, sí me dolería, pero yo creo que la comedia sí está... Me iría hacia la comedia, 100%. Soy fan. Me das mucha risa. No, muchas Estás gracias. Muy cagada. Yo y también. Me encantó tu espíritu. Me Tenemos que cerrar con la conclusión Toño, al estilo Toño Esquinca. Y creo que sería que se mantenga el barrio. La importancia de mantener el barrio para bien y para mal. Para que no te hagan pendejo. Para que te sepas defender. Ah, porque yo y para poder hostelear y poder sacar la chamba en la vida. Y creo que de ahí viene mucha esencia del mexicano, ¿no? Sí. O sea, de ahí viene todo. O sea, si el mexicano siempre ha sido muy vivo... Es porque, pues, ahí o... Ah, pero como, hay que talachar, no, no hay otra, güey. Te cogen, padre, vivo no. al día, güey, acá tenemos que... Pero el barrio, chido. Si ustedes no tienen barrio, inmiscúense. ¿Cómo se puede uno inmiscuar al barrio? Pues nada más... Consíguete un compita. Consíguete un compita. Como diría la Dani, haz compitas, no compitas, güey. Al pinche Iván Mendoza, que es bien de barrio y bien latoso, ¿no, güey? Sí. El Josué, sí, bien de barrio y bien latoso. Porque aparte Lalo el barrio es trabajador, es chido, la neta es honesto y no te va a salir con pendejadas. Y el barrio es... Respalda. Respalda, pero quiero decir algo que a veces se piensa que el barrio es lo más culero o lo más corriente o lo más... No... Si tú llegas, te adoptan. O sea, porque yo llegué a vivir a Nesa cuando cumplí 9 años y, pues, o sea, la gente sabe qué pedo y te ayuda y te apoya y está contigo y te respalda y está... O sea, no le tengan miedo al barrio, es lo que quiero decir. Vayan, disfruten, conozcan, tengan novias de allá del barrio, novios, amigos, pongan negocios ahí. Rico. Está chido, la neta. Arriba el barrio. No, arriba el y barrio. Manténganlo en su persona, en el corazón. Claro. Y si ustedes nacieron en un privilegio que los alejó del barrio, busquen el barrio. Busquen el barrio y en no su corazón, en sus actitudes. Chingar. No te van a querer chingar, te van a querer que ponerte chingón. Y, para que sepas. Y siempre es más divertido unas caguamitas a una charola con canapés. Ah, sí. Justo te quería decir algo. Caguamitas y tacos de canasta. Y la neta, o canapés, y la neta no es por nada, pero los tacos saben mejor en el barrio. Exacto, güey. Los tacos saben mejor en el barrio. ¿Qué querías decir, perdón? Que cuando dijiste que era lunes y estaban tomando, tú puedes saber qué día de la semana es, aunque estén tomando, porque el lunes traen zapato. Ah. Y el sábado ya andamos en No, chasas. Lo que también me decían es que como Tepito opera muy cabrón el domingo, uh-huh. El lunes es el día domingo. De... Ajá. Pero güey, qué rico que había banda empedando el lunes en la callecita echando cotorreo, albureando gente. Vean el episodio ahí con el tío Robert, qué sabroso cotorreo se traían. Ay, envidiable de que ay, yo quiero estar aquí. Pues es algo que platicábamos nosotros. Ya nos vamos. ¡No! Que llegábamos, por ejemplo, de... Digo, Alexa también nos acompañó muchas veces a tours y todo esto. Llegas el domingo y en cierto punto el domingo también lo trabajaste, ¿no? Sí. Entonces dices, güey, el lunes es el día que puedo descansar, cabrón. El lunes es el nuevo domingo. Exacto. Y ahora que dices viajando, pues viajando siempre se buscaba el plan acá.
Sí. Y es donde más el te ríes. La neta, el planero es donde más te ríes. Ya lo he dicho en Ciudadano Mexicano. Dicho esto, Alexa Suart, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas risas, además. Yo soy muy buenas risas. De Richie, desde que salía con sus chistitos del Vines y del las botellas, obviamente. Yo las oí en exclusiva en el podcast de El Super Show Está Genial. Ah, ahí lo dije por primera vez como en grabación. Órale, ese está de... Está de culto. Está de culto ese, sí. Cuando estaban en el Woco, que subiste y reventaste, y Escalante te dijo, oye, se trataba de decir chistes nuevos. Y le dije, es un chiste nuevo, es la primera vez que lo digo. Ajá. Trágate eso, Escalante, puto genio, puto estúpido. No, no es cierto. Checa el episodio con Escalante, está bien divertido. Está bueno. Cámara. Adiós. No se olviden de la banda. No se olviden de la banda. No se olviden de la banda. Suscríbanse y esas cosas. Y pronto, si viene la merch, ya lo harán. No lo creo. Y pónganse condón y cubrebocas. Condón y cubrebocas. Con el condón pero aquí acá y el cubrebocas en la verga, como Borat. Ajá. Se les quiere, tropa.